Máximo estas condiciones que les voy a platicar, porque lo que tenemos en la imagen de satélite que está dominando son las altas presiones. ¿Qué nos indica esto? Bueno, cielos mayormente despejados en gran parte del territorio nacional. Por fin vuelve el clima mucho más seco, el tiempo mucho más estable, sobre todo también en la parte de aquí de la Ciudad de México y parte del estado. Así es que importantísimo el bloqueador solar y bueno, a cargarnos de energía sumamente positiva. Tenemos las lluvias muy pocas, solamente de forma aislada, ocasional. Esto se estará concentrando para el día de mañana solamente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, parte de Veracruz, Campeche y toda la península Yucatán. Como les comento, solamente en estos sectores se concentran las lluvias, pero de forma muy ligera. Si es que píldora la paciencia, si se llegan a presentar, hay que tomarlo también de forma muy positiva. Y estamos esperando también temperaturas, bueno, pues ya sumamente gélidas, sobre todo en las partes altas, zonas montañosas de los estados del noroeste, parte del norte, abarcando Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, aquí la parte del Estado de México, Veracruz, Tlaxcala, además de Puebla y aquí en la Ciudad de México. Hoy la máxima temperatura oscilando sumamente agradable, inclusive un poquito de calorcito en los 25, 26 grados centígrados. Cielo mayormente despejado, condiciones próximos 3 días. Bueno, prevalecen las excelentes condiciones de cielo. Estamos esperando las mínimas temperaturas, sí ligeramente frescas, oscilando en los 11, 12 grados centígrados, pero sin embargo, las máximas, inclusive calorcito, sensaciones térmicas de 26, 27 grados próximos 3 días. Muy pocas nubes esta mitad de semana, jueves y el viernes, inicio de fin de semana. Hay que ir haciendo planes porque estamos esperando cielo muy despejado. Así es que si el fin de semana tienen alguna actividad al aire libre, perfectamente lo van a poder realizar y esto es debido a las altas presiones que están dominando en estos momentos. Sultana del Norte, nos vamos con calorcito el día de hoy, la máxima temperatura oscilando en los 30, 31 grados centígrados, cielo mayormente despejado, próximos 3 días, a beber abundantes líquidos, cuidar mucho a los chiquitos, a los adultos mayores y utilizar ropa clara y de preferencia algodón para mitigar, vaya que el calor intenso en estos sectores, mínimas 19, 20 grados, máximas llegando hasta los 22, viene un cambio muy drástico para el próximo inicio de fin de semana en la parte de la Sultana del Norte. Extremen precauciones, muchas vitaminas, mías.